se reconoce por participar. Hoy, fuera de eso, ese dinero tampoco llegará a las arcas del Barcelona. Es decir, sin pan ni pedazo. Así, sin pan ni pedazo. Sin pan porque en lo deportivo no sigue. Y sin pedazo porque lo que se premia o lo que se bonifica por concepto de eso, tampoco lo podrá recibir. Golpazo el que recibe Barcelona en lo deportivo y en lo económico. Así hubiese sido lo contrario. Si clasificaba, había una satisfacción total, porque se ingresaba o se seguía en carrera en la Copa y al mismo tiempo se percibía buen ingreso por ello. Hoy ni lo uno ni lo otro. Y todo en un abrir y cerrar de ojos de 90 minutos, todo en una definición por penaltis, que antes se sonrió porque la primera ronda la sorteó por los penaltis ante el City Torque, pero esta no. Así es el fútbol, te quita, te da. Un día sí, otro día no. Depende de cómo estés en la eficacia o eficiencia para convertir desde un punto donde una definición como esta se necesita muchísima cabeza fría, muchísimo equilibrio emocional, muchísima serenidad. Será para el consumo de cada uno de saber cómo fue al cobro, pero lo cierto es que 5-4 ganó el América Mineiro y es el que clasifica a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América. Bueno, esperando a los que vayan a la rueda de prensa, jugadores, técnicos, muy efusivo el técnico Marquinhos del América. La verdad que rezó en cada cobro, en cada tanda, en cada ronda de penal. Rezaba el tipo de una manera que conmovía verlo. Él ha clasificado en las dos fases de penalti, ¿ah? En Asunción y acá en Guayaquil. Este equipo se mete a la fase de grupo clasificando de visitante. A etapa seguida. No ha ganado ni un partido en casa. Los dos, bueno, es empate aquí visitante. El otro fue triunfo, 3-2. Y aquello de los goles de visitante, hasta incluso sin penal se hubiera clasificado con otra clase de reglamento. Pero acá, en la suma de los 180 minutos, repito, Barcelona se lo vio más suelto en Belo Horizonte. Y ahí para mí perdió posibilidad de haberse puesto en ventaja. En una llave en la que no se marcaron goles, en la que no existieron demasiadas llegadas, y Barcelona desperdició una buena oportunidad de haber tenido un partido, podemos decir, un poquito menos estresante, más suave, al tener que manejar una ventaja. El problema es que nunca se pudo poner en ventaja en los dos partidos, y le ha costado carísimo porque, para comenzar, el muy buen aporte de Leonel Sousa, cortado por esa lesión, que lo ha dejado fuera de algunos partidos, y esta es la vuelta, es el partido más bajo de Sousa, no sé si el atraso de Cortés le quitó protagonismo a Sousa, pero yo creo que si el volante 10 se retrasa y no puedes combinar con él en esa línea, me parece que sí hubo un error de Sousa al no descubrirse. Al entrar Díaz, repito, fue un efecto de unos minutos y ahí paró. Cuando entró Molina, también no pudo aportar mucho. Garcés, igual que Mastriani, prácticamente sin pelota y sin poder lucirse. Preciado, algo intentó. Es más, yo vi que los compañeros lo buscaron bastante, pero fue controlado bastante bien por Marlon, el marcador izquierdo. Otra más, no sé qué le pasó en el segundo tiempo a Byron Castillo, pero los dos pases que pusieron hacia el izquierdo, que era Pedriño, ¿no? Pedriño. Oye, los dos se le fueron a... Pero no quedó ni cerca Byron Castillo. Las dos veces, no sé si los focos, no sé, pero quedó encandilado. Las dos veces lo derrotaron esos pases largos. Creo que eran del tocayo Patrick. Cruzados, cambios de frente. Ahí yo ya empecé a ver, el Barcelona se desordena más que pasan los minutos. Y realmente Celico no le encontró la fórmula. Tuvo que repescarlo a Díaz, quizás para ver si el equipo se entonaba, pero
sí les digo algo, o sea, un jugador no cambia todo. Ahí era un asunto de mejorar, de tratar de buscarle un poquito más a Martínez, que tiene ese juego eléctrico, que tiene ese juego, hasta podríamos decir que puede quedar peligro. Tanto es así que la última gran llegada del segundo tiempo es de Martínez, una pelota que no era de él y que la peleó en el área y que para mí falló Diego Maidana y le pudo haber costado, porque si entraba el gol, en una de esas le dejaba poco chance al América para empatar y había que arriesgar un poco más. No digo que es riesgo, sino que notó el América que era inofensivo en la parte final el Barcelona y que no iba a ser sorprendido. Yo creo que si el Barcelona hubiera podido aprovechar esa subida de muchos elementos del América, en una de esas ganaba el partido, pero ya no tenía fuerza, lo decía Carlos Víctor, como que se quemó y los cambios no entraron. Ni Garcés, ni Díaz, ni Molina realmente fueron un revulsivo. Y nos fuimos a la tanda de penaltis con todos los minutos que dio Patricio Lustó, que por ahí, haciendo una comparación, sí, algunas personas me han escrito que sí, por ahí no pitaba las cosas al Barcelona, pero no fue decisivo. No hubo ninguna jugada complicada en las áreas, no hubo...